Os iba contando que se supone que los indios entraron andando desde Asia por el norte de América y fueron bajando. Y eso se sabe porque hay un instrumento, que es ese bombo de ahí, que se recoge en todas las culturas, desde el norte hasta el sur. Es una de las evidencias que hay, musicales, porque nosotros vamos a hablar de músicas. Hay otras también. ¿Cómo se llama? Ah, sí, porque así aprendemos cosas. Bien, el guayno es así, fijaros. Con la concha de un animal que se llama quirquincho o armadillo, que es como llaman también a este instrumento. Es música china. Sí, señor. Es otra de las evidencias que hacen pensar a los historiadores que la música que llegó a América venía de allí. Luego los que llevaban la música también, los amerindios. Vamos a hacer estudio para charango. Ahora ya sabéis, cerramos boca, abrimos oídos y a escuchar. Dice, a la molina no voy más. Ya está, ya os habéis la letra. La música sería, a la molina no voy más. A ver, ¿cómo lo hacéis? Porque echan azotes sin cesar. Porque allí no dicen azotes, dicen azotes. Azotes sin cesar. Azotes sin cesar. Pero bueno, eso también como